should have kept better than to let you two together. The two greatest minds of your generation united over a bucky. Nobel Prize committee will be warming up their checkbooks already. You seriously, seriously think if you leave the country, this will all just blow over? No one's going to chase me out into the middle of the North Sea. My mum always said I'd married beneath me, Kaz, but I thought you were smarter than this. I'm fucking doing my best. No, you're not doing your best. What do you know about oil rigs, you roaster? Good with the licking. There is houses, Kaz, flats, maybe a shop, if you're feeling adventurous. Roy's put in a word. He said I'm up to the job. Oh, for God's sake. Roy's a cook. He's a chef. He's a cook. It's just for a few weeks. We'll just let it cool down a bit. Then I'll call Billy Chamberlain and have a word. Talk him into dropping the charges. If you run the police, I'll give you the jail for sure. When are you leaving? Tomorrow morning. You are shitting me, McCleary. It's the girls' school concert. I'm fucking Scunner, Suze. What do you want from me? I'm just saying this, Kaz. If you leave us, if you run, if you go, then we are done. Hear me? Oh, don't say that. I'm here. Suze. Fucking hell. I'm losing my mind. Bueno, nos hemos quedado sin helicóptero. Fucking what? ¿Y ahora qué? Justamente eso. ¿Y ahora qué? Vuelve adentro. Supongo que lo único que nos queda es o destruir al bicho o alguno de los botes salvavidas, pero por aquí no. Ah, por aquí. Seguramente habrá que apagar ese fuego. Hello, Kaz, it's Brody. Jesus, the fucking chopper, man. Aye, I saw it. Did you get to the lifeboats? Aye, they're busted. Fucking Kidal. Mechanisms are completely fucked, cheap bastards. Denny, flat McCleary. Just listen, here's what I need you to do. I need you to get to the radio room and call the support ship. It's fucked, man. The fucking crane fell on it. Hello? Hello? Shit. Hey. It's Brody. Aye, I know who it is, you daft prick. Listen, that's the generator's failing. If they cut out, we'll be on emergency batteries, so the radios won't work. You're not listening. The radio room is gone. Christ, man, there's other radios, but only one set of Jennies. If they fail, you're going to need to head down there and manually restart them. I'm not going down there again. Fucking gibble. Kaz, if the lecky cuts out, you won't have a choice. You go and do it. No, Kaz, I'm busy. You need to get to the Jennies and stop them from shorting. Got it? Aye. Jennies. Right. Brody. Shite! Vale, baja a arreglar el generador. Otra vez. It's Kaz, who's this? It's Davros! I'm in the lifeboats! God knows how I made it, but I did! Where is everyone? They're all gone. You've got to get back up here. Climb back up! I just got here! Do it again! Davros, Davros, can you hear me? Hello? Fuck. No va a volver a sonar, ¿no? Christ, no wonder Rennick was raging. Carta de la policía de Strathside. ¿Cómo se dice? Strathside.
Estimado señor, estamos recopilando información sobre un incidente que tuvo lugar la noche del miércoles 27 de agosto de 1975 en el establecimiento de Duke, ubicado en la zona de Denistow, Glasgow. El incidente en cuestión, relacionado con una agresión grave, está siendo investigado por nuestra división. Tenemos interés de hablar con el señor Cameron McLeary, quien creemos que está actualmente bajo su supervisión en la plataforma petrolífera Beira D. Es extremadamente importante que muestre su cooperación en encontrar a ese individuo y lo escolte de vuelta a tierra firme. Si entra en contacto con él, por favor informe a la división de Glasgow en el teléfono indicado más arriba. Así nos encargaremos de organizar su traslado. Si no le es posible asistirnos, haremos consultas adicionales en persona en las oficinas de Cadal Oil Ltd. Esperamos saber de usted pronto. Atentamente, Martin O'Hara, superintendente en jefe. ¿Hay un teléfono aquí? Porque a lo mejor se puede llamar a ese teléfono para pedir ayuda. No, este teléfono, claro, no tiene sentido. Este teléfono solo es un teléfono interno. Solo es para dentro de la plataforma. No creo que tenga contacto con el exterior. No hay teléfono vía satélite ni nada, porque estamos en 1974, creo. Hello? Anyone in here? Look, you're here. Christ, Cass. He's here. He's in the walls. Oh, easy. What are you on about? Who's here? Under the admin module. He's holding us. Fuck! Creo que voy a necesitar esto. Veo fuego ahí fuera. Busca una forma de bajar a la zona de ingeniería. Here is the shipping forecast for 0630 on Tuesday. What the fuck happened in here? Hello? I can't get this. Mejor ni me acerco ahí. Ah, se han quedado ahí atrapados. Jesus, fuck!
Creo que ese era el jefe, ¿verdad? El que nos echó la bronca antes. Vale. Ahora tengo que salir de aquí. Por aquí. Me pilla. No me he dado tiempo. Pensaba que ya se había ido, pero no. Hay que ir rápido. Es que todavía sigue diciendo ahí, huye de Rennick. Aquí no. No, ya me pilla. ¿Por dónde? Aquí aparece. Se rompe esto. ¿Y ahora por dónde? Por aquí, antes de que aparezca. No. Ah, mira. Pasa de largo. Vale, pero ahora estamos encerrados. Ah, no, por aquí. Sigue poniendo huye, así que todavía esto no ha acabado. No puede pasar. Al menos por ahí no. Una nueva forma de llegar a ingeniería, ¿no? Se ha quedado colgando de los cables que sujetaban uno de los botes salvavidas. Venga ya, hay que subir por ahí. Sí, hay que subir por ahí. Mira, fucking cool. No. No sé qué hay que hacer ahí. Intenté saltar para agarrarse, para seguir subiendo por las ventanillas, pero no. A lo mejor hay que entrar por dentro. Mira, fucking go. Dentro no es. Ah, volver a saltar hasta ahí. No llega. No llega. A la rebota y todo. A ver. Mira, fucking go. Shit.
Si salta no se agarra. Ni al cable no se agarra. Ah, hasta ahí. Hasta ahí, no hay que llegar hasta ahí. Creo que eso es engañoso. A lo mejor hay que llegar hasta aquí arriba y volver a saltar para seguir subiendo. Adiós, helicóptero. Creo que esa tabla estaba puesta ahí para engañar. Vale, o sea, sí. Creo que hay que dar esto de en medio, dar la vuelta, pasar por aquí. It's Kaz, where are you? Lost O'Connor. You hurt his leg. It's him. Bruce, tell me where you are. Bruce, can you hear me? Jesus Christ. Shite. Aquí no hay nada, ¿verdad? Creo que hay que empujarlo. Hay que tirarlo al agua. Saltar. Ay, ay, ay. Uy, casi. Casi se cae. El agua está electrificada. A ver, tiene que haber algo para desactivar la electricidad. Hay un cable, este cable amarillo. Ah, espera, espera, aquí. No, es el cable rojo. Detén la fuga de gas. Vale, pero ¿cómo? I need to shut off that gas valve first. Oh,
Se muere. ¿Dónde está la válvula para cerrar la fuga de gas? No. Esto es cuando bajé. Pero hay que volverlo a bajar. Vale, si veo que se ahoga, me puedo echar hacia atrás y respirar. Hold on. That's gas. There must be a valve somewhere. Está. A ver si salgo un poco, respira. Creo que sí. Aquí. Va a ser por aquí. Entra en la zona de ingeniería. Zona de ingeniería. Mary. Finley. Jesus, am I glad to see you. Aye, you and all. Fucking Rennick nearly had me. He's changed. He's fucking vicious. Doesn't sound like he's changed much to me. Have you seen anyone else? Brody. He sent me down here to restart the Jennies. The generators, aye. That's where I was headed. But the lights are on. Right, we're an emergency battery system, no? There's not going to hold for long. The beer is taking a lot of damage, infrastructure's compromised. That's just brilliant. So how do we get the Jennies working? Right, well, first thing, get in that cabin over there and reset the protective relay. That might kick the Jennies back on. Go on, see what happens. Y reinicia el relé de protección. Puedo ir por varios sitios. Esconderse, vale, un bicho va a salir aquí. Algún bicho va a aparecer y me puedo esconder ahí, ¿verdad? Por eso están también estos sitios. Y este sitio. Ah, mira, esto es para hacer ruido, ¿no? Voy a dejar ahí dentro. Sí. Vale, por si me hace falta. Cuando venga el bicho, si estoy ahí dentro, para hacer ruido y despistarlo. Ay, a beauty. At least that works. I better tell Finley.
vuelve con Finley. No llama a nadie por teléfono, qué raro. Ah, stuck fast. No ha durado mucho, ¿eh? Y esto ya no se puede volver a activar. Pues nada, esto no es. Tiene que ser otra cosa. Oh, aye, worked like a charm. Shite. The generator must have tripped because of a fault somewhere. Aye, and the relay will just keep resetting until we fix it. We'll need to restart the generator manually. Right, where you go then? There's two jobs here, McCleary. The Jennies and the fault. You deal with the Jennies and I'll find the fault. What the fuck was that? I don't know, but the generators are that way. Well, I'm no fucking going down there. Have you got a better plan? No? Aye, well, I fucking didn't think you would have somehow fucking got on with it. Aye, where you go then? Vale, encuentra la sala de generadores. Por la escalera. Ahí hay una válvula que no creo que sirva para nada. No. Me dejan un montón de objetos para hacer ruido. Llega al panel de control de los generadores.
montón de lugares para esconderse. Ahí, ahí, ahí también. That must be it. We hut over on the other side. No far now. Fuck. Oh, dear. Jesus. Ya estamos. Sé a dónde tengo que llegar. Vale, ha caído por aquí. Y si no se va, ¿qué hago? Se va. Por allá. Enciende los módulos de la plataforma. ¿Y ahora qué? Vale, uno, dos. Tres. Los otros dos están borrados. Cuatro y cinco. Y no funciona. Como todo en esta plataforma, no funciona nada. Cash, Cash, are you there? For fuck's sake, maybe no jump out at me. Have you no seen a deer? Oh, it's that prick. He's away in mud handling by the sounds of it. Listen, we are in business. We've gone from full power to batteries to sitting in the fucking dark. What are you all about? Oh, and getting in a stushy is gonna help us, is it? Just get that generator running. It's out on the floor. The key for it should be in there somewhere. I'll be out here looking for the fault. We'll be looking out for a deer as well, all right? Vale, he visto un llavero aquí, así que la llave será una de estas, ¿verdad? Reinicia el generador. ¿Puedo ir por aquí? El bicho aparecerá. Está roto.
locked. Pues nada, es el único camino. Fuck! Ah! Uno, faltan otros dos, ¿verdad? I can see where the fault is. It's blowing a fuse pack in mud handling. Mud handling? I know where the deer is. Yes, it's coming back. You need to move. Get back to mud handling and fix that fuse. No, no, agáchate. No sé dónde está el área de tratamiento de lodo. Arregla la avería en el área de tratamiento de lodo, pero... Ah, está por ahí. No puede pasar por ahí. Puede meter las manos. Aquí.
No eres el más listo. Por ahí. Vale, no sé si se va a ir. ¿Se va a ir? Está ahí, está ahí. Vete, fuera. Reinicia el relé de protección. Has to be somewhere. La caja está allí. Vale, sabemos que el cabezón este ya llegó aquí una vez, así que no me extrañaría que estuviera otra vez por aquí. Vale, ¿se va? Sí. Creo que salir por aquí. No, no. Por ahí no. Ahí. A ver qué hago. Ahora puede abrir la puerta. Y ahora entra, ¿no? Ahora sí puede entrar.
una mano. ¿Ha quedado atascado ahí? ¿No puede salir? No me digas. Ah, pero yo tampoco puedo salir. Se ha quedado atontado ahí. Vale, ahí tengo una llave. No, no puedo. En cuanto pase la puerta me pilla. ¿O no? Se ha quedado ahí. Pues ahí te queda. El relé. No puede salir. Okay. No, pero el relé, espérate que el relé sigue aquí. Relé está. ¿Dónde? Está en esta habitación seguramente. Yo he activado esto, que yo creía que era ya... No puedo entrar. Que... ¡Ah! Se ha escapado. Que yo creía que ya era el relé. No sé qué hay que hacer ahora. Es el relé anterior. El de la otra habitación, me parece que sí. Vale, no sé lo que le ha pasado al bicho, le ha dado un ataque. Y ya parece que no me persigue. Ahí está el relé. Ahora el bicho sí que está funcionando, seguro. Puede entrar. Puede entrar, me pilla. Está pasando algo muy raro. ¿No debería poder cogerme? Thank you.
no le he dado al relé. No sé por qué ha hecho eso. Fuck. Pues aquí. Aquí. Fucking relay. Ahora no. Otra vez el teléfono. Finlay. Kat? No, it's Brody. I thought it was Finlay with the lights coming back on. It worked? Oh, thank Christ. Finlay was here, but we get separated. You all right? Aye. The rig is me, though. We're starting to sink. Are you kidding me? How long till it goes under? Soon, if we do nothing. Look, I need you to come down to the pontoons. If we engage the tension winches in all four legs, we can buy some time. What's the point? The pontoons, the electricity, they fucking things. It's a fucking nightmare. What are you on about? You survived this long, haven't you? More than can be said for most of the poor bastards on this rig. Christ, Kaz. Somebody up there must like you. That's what Roy keeps telling me. Aye. Well, he's a Barnsley fan, so he'll be used to praying. Yeah, you're no wrong there. I'm no wrong about this either. You're the jammiest bastard on this rig. And we need that right now. So let's do this. Aye. What do I need to do? You engage the winches in legs A and B, and I'll do the others. Easy. There's a direct route down from engineering. Aye, all right. I'll find my way down. Top man, Kaz. I'll give you a shout over the tannoy if we're in business. Piensa los cabestrantes de las piernas. Encuentra una manera de bajar a la pierna A. Vale, creo que se refiere al pilar A. Pierna A no, creo que es el pilar A. Son los pilares enormes estos que llegan al fondo del océano y que son los que sujetan toda la estación entera. Vale, fuego. Por aquí. No, por aquí no. Ah, aquí está. Lo estaba buscando. No puedo ir. No puedo ir, ¿verdad? No, por aquí no. Ah, la escalera. Come on!
Ay, que no sube. Oh, Jesus Christ. ¿En serio? Se ha quedado atascado en ese trozo. ¿Y ahora qué? Otra vez el ascensor, ¿verdad? Hay que ir bajándolo. Bueno, es un montacargas. Ay, no, 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 no. Ahí. Voy a tener que saltar hasta aquí. Hay una escalera que sube. Ah, Christ. Vale, pues hay que saltar hasta allí. Don't look down. Y volver a saltar hasta la escalera. Oh, for fuck's sake! Como se está hundiendo, es verdad. Antes dijo que se estaba hundiendo. Lo que están haciendo es vaciarla. Vaciar cada pilar. No, hasta aquí. Soaking. I need to sort it at the fuse box and it'll keep short now. Siempre hace lo mismo, quita uno, pone otro, pero ¿y qué estás desactivando? Cuando quitas un fusible, desactivas algo. No, a ver. Counterweights are fucking go. Pues ya está. ¿Ahora qué? Esto es lo que ha pasado. ¿Y ahora? ¿Saltar? Ah, sigue funcionando. Vale. Que había saltado antes. Estaba esperando a que se parara, pero no, no se para.
comienza el primer cabestrante. Oh, thank Christ. Here it is. Okay, back to the winch controls. Fucking understatement. I've done the first cable. You need to do the same in leg B through the pontoon. Right. See you on the other side, Kaz. Hope so, pal. Fucking hope so. Encuentro un camino a través de los pontones para llegar al pilar B. Esto no se para nunca. Y sigue tensándose, va a romper el cable. O va a romper algo. Por ahí no va a poder subir, ¿verdad? ¿O sí? No, no, por ahí no es. Pues va a ser por debajo del agua, ¿verdad? Vale, aparta. Fuck. How many more bodies are there? Jesus. Hello? Christ, creepy as fuck down here. Bueno, otra vez al agua. Va a salir un bicho del agua. Quedado encerrado ya. No. Oh, Christ. Fuck, fuck. Y ahora sube el agua. Vale, lo que decía ahí de lanzarse no me sale. Se va a ahogar porque no estoy haciendo lo que me dice, pero no me sale. Peligro, riesgo de explosión, prohibido fumar. En caso de ruptura del acuerdo del taladro, el petróleo en exceso se acumulará en esta zona, por lo que deberá evacuarse de forma inmediata. ¿Esto es petróleo? Bueno, no creo, es agua con parte de petróleo mezclado. Vale, allí no creo que haya nada. Va a ser por ahí. Va a ser por ahí.
¿Qué? Pozo séptico y sentina de pontones de la Beira D. Aviso, peligro de muerte. Imprescindible levantar el filtro de desechos para poder realizar mantenimiento. La palanca debe ser accionada completamente. Peligro, riesgo de atrapamiento. Sí. A ver, no sé qué palanca estás hablando. Esta puerta se abre. ¿Y la otra? Esta no. Ah, Christ, tú aquí hay. Esta no. Ha quedado encerrado dentro. Vale, esto, pozo séptico y sentina de pontones de la Beira D. Esto es lo mismo de antes. Riesgo de quedarse atrapado. Jesus. Ahora sí puedo saltar. Si hubiera saltado antes me hubiera quedado atascado ahí. Bueno, no, ¿se puede volver a subir? Solo quería ver cómo se moría. Pero no, ya no se puede. Que habrá que abrir esta puerta. Pues no, no se puede. ¿Se llena del todo esta cámara? No, bien, menos mal. No, sigue subiendo. Sigue subiendo. Por ahí. Va a ser por aquí. Se va a ahogar, no tengo salida. Vale, al principio vimos que cuando caía al agua, es lógicamente el agua está muy fría, estamos en el Mar del Norte. Pero ahora parece que se han olvidado de eso. Bueno, no, espera. Acabo de ver un poquito de... del aliento, no. No debería haber aquí. A ver. No. ¿Debería haber una estufa? Pues no, no hay estufa. Ya han olvidado de lo del frío. Está en el otro. Manera de pasar. Vale, entonces, ¿qué? ¿Por ahí? ¡No! No. No, por ahí no. ¿Habrá algo bajo el agua? ¿Alguna palanca? Nada. Ah,
Vale, estoy al otro lado, ¿verdad? Sí. Fuck, oil. Sí, bueno, voy a probar primero con esta. Ah, bueno. Iba a probar la otra entrada, pero no. Vale. El bicho ese ha llegado hasta aquí. ¿Aló? Connor. Is that you? Go away! Oh, Christ. Oh, man. Mary. Oh, man, what happened to you? Can you go and fetch Mary? You can hear me, can you? You understand me? Fuck. I'm sorry. I can't help you. I'm sorry. Piensa el segundo cabestrante. Okay, mira ese. Get this fucking over with. Sube por el pilar B, o sea, es... Habrá que subir por ahí. No es petróleo, esto sí es petróleo lo que está cayendo. Sale de dentro de las tuberías. De las tuberías del petróleo.
zona de camarotes. Can I fucking stand this cold? Jesus. Ahora, ¿no? Ahora lo del frío. Hay que buscar una estufa. ¿Dónde? Los pecadores arrastreros. De los 12 poemas costeros de Craig Henry Campbell. Vale, es un... Es un poema. Poema de pescadores. Por ahí seguramente podré salir, sí, porque no hay... Ah. Tengo que entrar en calor. Vale, pero no he visto ninguna estufa por aquí. I need to get warm. Jesus. Aquí está. Christ. I need to get out of this fucking place. I need to get him. Thank Christ. I better check on Roy. Roy, fuck's sake. Oh gosh, my thank the Lord. I've been worried sick. I'm sorry, pal, I've been out of the shop since I last seen you. What's going on, Cass? What happened with the chopper? That cunt tried to go without us, but... Well, didn't he work out well for him or the bird? Bloody hell, Cass. Is anyone alive? Aye, I saw Finlay. We had to get the Jennies on. And Brody as well, helping with the tension legs. Do you know what? I'm a fucking rig expert now. Told you to take no time. I'm glad you've not been alone out there. Those two are all right. I saw O'Connor. He's one of the things, but... I thought... Ah, fuck, I don't know what I thought, but... Whatever it is folk are being turned into, there's something of them still in there. What's going on? Roy? It's all right. It's just me being clumsy. Once I get my shot, I'll be right as rain. Do you need me to come and get you? Oh, no, I can do it. You saw this rig out? And the way to get us home. See you girls. All right? Hi. You're a good lad, Kaz. That's why Suze loves you. She does, you know. She really loves you. Cass? Aye. Sorry, I have to go, Roy. Will you make it to the cabins all right? Yeah, I'm on my way now. You, be on yours. I'm praying for you, mate. Remember, Jesus loves you, Cass. Everyone else thinks you're a gun there. All right, pal. Afters. Este hombre todavía no ha llegado a los camarotes. Recordemos que los camarotes al principio estaban al lado del comedor. O sea, es que si no ha llegado todavía, ¿cómo va? ¿Arrastrándose por el suelo o cómo va este? A ver, otra vez. ¿Hola? ¿Hola? Anyone there? Ah, here he is. Listen, I don't have long. I left away with my mum. I had to get to... She's hurting me. I'm going off my head. Suze! Is that you? Oh, Jesus! This witch trying to give me a kicking and all. Gonna be a wee boxer, eh? Aye, you wish. I wish I could see you. You're beautiful like this. Aye? Well, I feel like an elephant. Christ, what is this? Sus. La mujer no está aquí. Parece alguna conversación del pasado. Cuando su hija todavía no había nacido. Vale, se supone que ahora investiga el quemador.
One spark and fuck. A lo mejor esa es la solución. Fuck. Hacer explotar todo este sitio. Sus. Jesus Christ, what the fuck is happening to me? Encuentro una forma de subir hasta la llama del quemador. Vale, acceso al tejado. Así que tiene que ser por aquí. Bueno, por aquí. Antes de subir. Nada, no va muy lejos. Brody! Brody! Fucking hell, how you doing? Better than you by the looks of it. Did you see any others? You mean anyone alive? Well, I spoke to Roy. He's no doing great without his insulin. And I've no idea where Finley is now. I spoke to her a few minutes ago. She's stuck until she gets past Rennick. Or what used to be Rennick. Feels like everybody's deed or worse. I don't know about your side of the pontoons, but where I was, the oil tanks have burst, and I think there's a gas leak. I mean, I'm looking for a fucking bright side here. Well, let's cross that bridge when we come to it, all right? Right now, we have to deal with the stack. That noise! Aye, okay. All right, the stack. I'm kind of thinking the flare shouldn't be looking like that. No. The main feed's ruptured. It's burning out. It could get worse. And if it does, it could spread to the derrick and cause an explosion. Right, so we're fucked. Again. Not if we switch the flare onto the auxiliary gas pipe. If you go over to the processing quad, I can... What? Have you seen it out there? Oh, aye, it's quite nice in here, you know. Maybe we should swap. You can't work the controls, Kaz. Otherwise, I, of course, I'd go myself. Christ. All right. All right, what am I doing? You need to get there and find the diverter valve, main to the auxiliary. It's on the middle floor, flare side. I'll ignite the stack from here. Right. If I can't do it, then you'll need this. Jesus. I'll be... Una bengala. If you need any help. Good luck, Kaz. Great. Vale, y todo el mundo decía que este hombre no hacía nada, ¿eh? Pues ahora lo está haciendo todo. Nadie está... Todo el mundo se toca las narices aquí. Y es él el que lo está haciendo todo, a ver. Brody, he desenterrado la radio, pero no hay ni señal ni hostias. Ya sabes lo que hay que hacer. Ese es nuestro puto problema, F. Cuadrante de procesado. Por ahí. Este ascensor. Este ascensor.
No ha terminado de bajar. You bastard! Fuck's sake! I'm bleeding the clearing. Salta, sube. Pasa evitando a Dair para llegar a la válvula de desviación del gas. No. Ahí no quiero ir. Vale, creo que el ruido tapa mi... el ruido que yo haga. Esto es para el fuego que está ahí. Desvía el gas del quemador. A ver si el bicho este no me ve. Gas, I can see the feed switching here. Glad you're all right. I've started the igniter. Give it a sec. Can I see anything? Of course you can't, because I'm not that fucking lucky. No, it's not working. The gas is poured back toward the rig. I'm sorry, Kaz. I need you to do it manually. It's too dangerous to leave it. You'll have to head out onto the stack and use the relighter I gave you. Fuck. Did you hear me, Kaz? Wave or something so I know you're receiving. Prick. Understood. Godspeed. Ay, no me puedo mover. Ah, ahora. Enciende de nuevo la llama del quemador. Este me sigue, ¿verdad? Todavía. Jesus, you're fucking joking. Ahí viene. A correr. Ah, por ahí, no lo había visto. Yo creo que eso es por mirar hacia atrás. Jesus, you're fucking joking me. No me da tiempo. Save us, you stupid fucking bastard! Die!
squeeze through there. Jesus. This fucking flare fired. Lo voy a quemar, ya verás, ya verás. Enciende de nuevo la llama del quemador. Va a estar ahí y lo voy a quemar. Shit. I'm doing this. Shit. Bueno, uno menos. Por ahí no.